Alguna vez me ha tocado acompañar el juramento de militares jóvenes. Y en una parte del juramento dicen: estoy dispuesto a dar la vida si fuera necesario por la patria. Y siempre me ha impresionado que jóvenes digan eso. Dar la vida si fuera necesario es tan propio también del mundo religioso, de los santos, de los mártires. Y eso es verdad, no es una palabra al aire. Porque es una exigencia o una invitación al amor en su máxima entrega, que es dar la vida por los que uno quiere y por los que uno le han sido confiados. Por eso yo te invito a que muchas veces tú también pienses cómo Dios te hace también esta invitación de dar la vida como fuera necesario, que lo viven, lo hacen los jóvenes militares, lo hacen muchos que se entregan en la vida religiosa, más tal vez explícitamente, como son los misioneros, pero en el fondo todos cristianos, que en el fondo está diciendo: yo estoy dispuesto a seguir al Señor hasta las últimas consecuencias, y ojo, no porque yo sea un superhombre o una supermujer, sino porque en ese enamoramiento siento que Dios me da la fuerza y la gracia para ello. Que la Virgen te acompañe en esa entrega hasta lo que sea de la vida, si es necesario, y Dios te regale esa fuerza, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.